Y la Policía Metropolitana de Barranquilla desarticuló la banda de los canarios dedicada al hurto y al paseo millonario. Esta es la temida banda de los canarios desarticulada hoy por la policía. Cuatro falsos taxistas que utilizaban sus vehículos de servicio público para asaltar a sus pasajeros y hacerles el tan conocido paseo millonario. Los canarios recogían a los clientes o pasajeros en sitios de diversión nocturna al norte de la ciudad. Cuando transitaban por sectores solitarios y oscuros, intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, los despojaban de sus pertenencias y finalmente los dejaban abandonados en sectores enmontados. En muchas ocasiones los golpeaban antes de huir. Así lo indicó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Edgar Muñoz. Otra de las modalidades delictivas descubiertas por la policía era que los falsos taxistas recogían a los pasajeros. Luego, cuando iban en marcha, eran abordados por otras personas que detenían el vehículo de servicio público y despojaban a los pasajeros de sus pertenencias. Según el informe, el accionar de los canarios no termina allí. Estos también irrumpían en establecimientos públicos y negocios de comidas rápidas para atracar a los clientes. A la temida banda se les indica de por lo menos 7 hurtos denunciados por sus víctimas, que lograron reconocerlos. La captura de los 4 sujetos se realizó mediante allanamientos en diferentes viviendas del norte y sur de la ciudad, tras órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. La Procuraduría Regional del Cesar citó a los mandatarios Freddy Socarrás y Luis Alberto Monsalve ante la polémica suscitada entre los dos gobernadores o gobernantes por el promocionado concierto gratis del Festival Vallenato. Ante los rumores callejeros, la Procuraduría Regional del Cesar citó a los mandatarios Freddy Socarrás y Luis Alberto Monsalvo para que compadezcan al despacho del representante del Ministerio Público Regional, donde se realizará una reunión de actuación preventiva por los comentarios suscitados a raíz de la realización de un concierto que la Gobernación del Cesar brindará a la comunidad en el marco del Festival Vallenato completamente gratis. Evento que, según el alcalde Freddy Socarrás, no se podría desarrollar porque se cruza la fecha con la final del festival y la administración municipal no ha dado más permisos para esa fecha. Bueno, nosotros en la actividad preventiva lo único que hacemos es llamar a las partes a que presenten sus puntos de vista y a mirar cómo se concitan unos acuerdos y unos arreglos en la medida en que no se afecte el orden jurídico y no se afecte el interés general, que es el que debe primar, que el interés general del servicio público debe ir en beneficio de la comunidad. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. A propósito de este tema, molestos están varios de los periodistas de los medios locales en el Cesar al considerar que se les ha cobrado para poder cubrir los eventos del Festival Vallenato. Verdaderamente que en nuestra región pasan cosas raras, como decía nuestro premio Nobel, ya que los directivos de la Fundación Festival Vallenato cada año vienen haciendo el cobro para algunos medios de comunicación que quieran hacer cubrimiento de este evento. Las noticias no se salvó de la directriz cuando el jefe de prensa de esa fundación aseguró que debíamos pagar si queríamos ser acreditados como medios de comunicación y poder tener acceso a los sitios donde se realice el festival. Este noticiero trató de hablar con el jefe de prensa y a pesar de que lo visitamos no fue posible una explicación al respecto, pero los que se hablaron fueron algunos comunicadores quienes cuestionaron esta actitud. Yo siempre he sido un crítico en ese sentido porque uno va a eventos como el Carnaval de Barranquilla, el Reinado Nacional de la Belleza, le aseguran acreditación a los medios, a los periodistas. En el caso concreto del Festival Vallenato no entiendo por qué los medios son los que tienen que pagarle a la fundación para transmitir. Mal visto desde todo punto de vista porque es en la única zona de la región donde existen los certámenes que se cobra. Usted va a Manizales, allá no le cobran un peso a ningún medio de comunicación por acreditarse. Usted va a Barranquilla y es totalmente gratis. De modo que la fundación aquí yo pienso que es arbitraria. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. Gracias, Ramón. Y continúan los señalamientos por dilatación en el proceso de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por las presuntas inconsistencias en la Cámara de Comercio. Fuertes críticas a la Superintendencia de Industria y Comercio por pedir más pruebas en las investigaciones de las presuntas irregularidades en las elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio. El comerciante Alejandro Duarte cuestionó que pese a que existen audios y documentos que involucrarían a María José Benguechea, presidenta de dicha entidad, y a terceros en supuestas anomalías, se estarían dilatando los procesos. No entendemos cómo desde el 5 de septiembre del 2013 hasta estos momentos todavía esté recolectando información cuando tienen videos, tienen información, tienen periódicos. Duarte cuestionó que aún no hay un fallo oficial por las denuncias que han realizado varios comerciantes, por lo que impondrá una tutela en los próximos días. En la otra semana vamos a impetrar una tutela
con el propósito de que se reparen daños ocasionados o que se le diga a la comunidad empresarial y a la comunidad de Barranquilla qué es lo que está sucediendo realmente en la Cámara de Comercio. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y muy atentos a esta información, el Consejo de Estado rechazó la demanda interpuesta por los propietarios del establecimiento nocturno Lusitania contra el distrito de Barranquilla, en la que exigían una millonaria indemnización por presuntos procedimientos ilegales. Con la acción jurídica, los demandantes pretendían que se anularan las resoluciones por concepto de perjuicios morales y se les pagara la suma de 500 millones de pesos al considerar daños y perjuicios y el pago de una prima comercial por la antigüedad, ubicación y volumen de ventas del establecimiento comercial. Continuamos con más información aquí en Las Noticias. En un vaso operativo en el municipio de Magangué, Bolívar, la DIJÍN desarticuló una red de estafadores que se dedicaban a cobrar supuestas indemnizaciones al Estado. En operativos en diferentes puntos de la ciudad de Magangué, la DIJÍN de la policía capturó a varias personas que al parecer hacen parte de una red que se dedicaba a cobrar millonarias indemnizaciones al Estado por supuestas muertes violentas. Al parecer los capturados falsificaban firmas de familiares y actas de defunciones, haciendo pasar las muertes naturales en este municipio como muertes violentas. Para no interrumpir la investigación, las autoridades no suministraron datos ni identidad de las personas capturadas. En Magangué, Elder Gómez Lobo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Sin agua potable permanecen cuatro municipios de la línea por corte de energía al acueducto. Los municipios adeudan cerca de 400 millones de pesos. Para mañana se anuncia un bloqueo vial que busca llamar la atención del gobierno nacional. Las cuatro poblaciones del departamento de Bolívar que no cuentan con el servicio de agua potable por falta de energía eléctrica son Soplaviento, Villanueva, San Estanislao y Santa Rosa de Lima. El servicio fue suspendido por una deuda que sobrepasa los 400 millones de pesos. Sin embargo, el municipio más afectado es Santa Rosa de Lima, donde el servicio de agua potable es totalmente nulo, lo que obliga a los pobladores a consumirla de los jarrotanques que se han convertido en los acueductos rodantes más caros del país. Aquí hay tres grandes responsables y es, primero, la empresa intermunicipal. Segundo, una administración en el 2007 que se le dio por crear y hacer un acuerdo y que le fue entregado los recursos del Sistema General de Participación a una empresa intermunicipal para que ésta se los diera a la empresa Gicol, que es la que hoy por hoy nos tiene en esta gran problemática. Buenas noches y mucha atención. Tras un análisis de estudio de riesgos, la Dirección de Protección de la Policía optó por reducir en un 50% los esquemas de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia por los altos costos que generaría la nación. El expresidente cuenta con 330 personas para él y miembros de su familia distribuidos entre los esquemas de lugares de residencia, tanto urbanos como rurales. Dentro de lo planteado, el esquema particular de Uribe Vélez pasaría de contar con un poco más de 140 hombres a cerca de 60 para su protección. En otras noticias, hace contados minutos en la carrera 30 con calle 41 en Barranquilla, los bomberos intentan apagar un incendio de grandes proporciones. Aún se desconoce si hay víctimas y el valor de las pérdidas materiales. Al parecer, el incendio es en un local comercial. Las unidades de socorro expresaron que hubo saqueos en el lugar. Eso es todo en Las Noticias Última Hora. Sigan en estudio con más información.